Mercedes junto al TC2000 Series y la Fórmula Nacional corren este fin de semana en el Autódromo de 9 de Julio. Leonel Pernía con Renault Fluence y Mateo Polakovic con Ford Focus llegan como líderes a esta novena fecha del año. Thierry Neuville con Hyundai se adjudicó la primera etapa del Rally de Acrópolis en Grecia, la décima fecha del Campeonato del Mundo de Rallys. Marco Bulacia, Eduardo Castro, Diego Domínguez y Nathan Brum, este último piloto de Bolivia navegado por el cordobés Claudio Bustos, son los sudamericanos presentes en la prueba. Los fanáticos del rally se preguntan, a falta de rally Argentina, ¿cuánto cuesta ir a ver el rally de Chile? Lucas Oyola, con años de experiencia en este tipo de tours, nos detalla su propuesta. Y en el Vuelteando, segunda parte de la nota con el navegante Santiago García. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Rally Más Automovilismo, un programa con muchísima información de lo que ya ha comenzado de manera oficial este viernes, pero también lo que va a tener lugar este fin de semana, tanto en lo que se refiere a rally como en la pista. Y comenzamos recordándote el sorteo que tenemos, una nueva entrega de los autos de Campeonato del Mundo de Rally a escala. Hablamos del Citroën C4 World Rally Car de la temporada 2008, de Sebastián Loeb, puede ser tuyo. Gracias a nuestros amigos de Kiosco Atenas, recordá seguirnos en Instagram, comentar la publicación etiquetando a dos amigos y compartirla en tus historias para poder participar. Y arrancamos precisamente hablando de Rally Mundial, porque ya se puso en marcha el Rally de Grecia con una previa, Laura, muy complicada por las lluvias que afectaron a esta parte de Europa. Pero, por suerte, luego que se suspendió el checkdown, ayer ya se pudo disputar la prueba de apertura. Así es, este es el tramo de apertura en la ciudad de Atenas, bastante lejos del centro de este rally, que es la ciudad de Lamia. Y como bien decías, los pilotos no pudieron realizar el checkdown el día miércoles, por lo cual este viernes, durante la primera etapa, estuvieron realizando ajustes en carrera, lo que por supuesto ha traído a algunas complicaciones. Volvía el campeonato del mundo después de su pausa del verano europeo. Carles Robampera, el líder del campeonato, saben ustedes, ha perdido algo de su ventaja tras el vuelco y abandono en el rally de Finlandia, y ahora lo tiene a 25 puntos atrás a su compañero de equipo, el Finn Evans, y Thierry Neuville está 11 puntos todavía más atrás. Es decir que para el actual campeón del mundo, esta prueba es importante si ya quiere ir definiendo el campeonato. Después de la desilusión de Finlandia, quiero hacer una buena carrera aquí y vamos a luchar por eso, seguro. Pese a ser un piloto solo a tiempo parcial, saben ustedes que Sebastián Ogier inicia esta prueba siendo quinto en el campeonato y con una favorable posición de partida. Él, que nunca quiere largar primero, ¿vieron? Debe estar contento hoy de haber iniciado la prueba en esa quinta posición, y ya vamos a ver que avanzó bastante bien en esta primera etapa. No hay que descartarlo como candidato a la victoria, por supuesto. Ha ganado este rally en 2011, pero podría ir por su triunfo número 59. Fue sexto en esta prueba de apertura. Creo que va a ser un gran desafío para todos, pero estoy feliz de estar acá, de estar de vuelta y conduciendo este gran auto. El ganador del año pasado, Thierry Neuville, se siente optimista al encarar el rally. Estuvo detrás del API en este tramo, es decir, tercero. No me he sentido realmente bien con el auto desde hace mucho tiempo, dice Thierry Neuville. Así que estoy esperando andar bien, sobre todo después de dos eventos difíciles. Es un rally muy duro para todos, pero creo que lo vamos a disfrutar, dice el piloto belga, que ha sido el mejor a lo largo de esta primera etapa del viernes, que incluyó seis pruebas especiales. Vamos a ver enseguida Oitanak, que se ha visto afectado por problemas de confiabilidad en las últimas competencias, y lamentablemente también aquí con problemas técnicos. Viene en la clasificación general, pero muy retrasado, a más de 3 minutos y medio. Pero atención, que el rally de Grecia siempre le fue favorable, fue segundo en las dos últimas ediciones. Y bueno, esperaba mejor suerte, pero ha sido un día de debacle para Ford hoy. Pierre-Louis Louvet se retiró apenas salido del parque cerrado. Y Jordan Cerderidis, el piloto local, también reportó problemas de fallos de motor. Así que un día muy complicado para las huestes del M-Sport. Un Tanak que, perdón, de todas formas ganó un tramo. Sí. La complejidad que tuvo en los primeros del día. Así es, así es. Y allí vemos los resultados de lo que fue la prueba apertura de Atenas, Fernando. No, a José María, se lo nota como incómodo los autos en estos super especiales, ¿no? Sí, porque muy trabado. Angosto. Muy angostito. No permiten disfrutar de todo lo sí, que...
Yo creo que son este tipo de autos son lindos para verlos que hagan drift. No, o sea, pero en Finlandia han hecho uno muy lindo, sí, un pero este es muy angostito. Claro, angosto. Este no gusto, creo. Sí, el año pasado lo hicieron en torno a una plaza emblemática que tienen en Atenas, la Plaza Sintagma, y tenían más donuts, tenía otra fluidez, digamos, que este tan encajonado. Y hablando de rally mundial, ya sabemos que en nuestro país tenemos abstinencia de World Rally Championship porque no viene desde el año 2019. Y es momento de preguntarle a Lucas Oyola, organizador de Tours al Rally Mundial, que muchas veces trajo fanáticos de incluso países limítrofes a nuestra Córdoba para disfrutar del rally. Ahora es al revés, los lleva hacia el Rally de Chile, próxima fecha del Rally Mundial. Luis Tórtolo lo entrevistó preguntando en qué consisten estos tours, cómo es y cuánto salen, y esto decía. Cuéntame cómo nace esto de los viajes con el rally. Bueno, a fines de los 90, con este tema que se empezó a hacer más uso de internet y demás, empecé de puro apasionado con el tema de buscar información y tener información en páginas web y demás. Empecé a tener contacto con gente de otros países que venían a ver la carrera. Con un grupo de amigos empezamos a ofrecer ayuda para vincular alojamiento, traslado, para que no es de Córdoba y si no es de Argentina, no vino nunca un rally. Para hacerle las cosas fácil. No es tan fácil hacer la logística de poder ir a ver todos los días. Claro, porque una cosa es ser de acá a Córdoba, conocer, y otra es venir de afuera y tener que aprovechar las dos o tres etapas y poder ir a todos los prime. Claro, la gente que viaja puntualmente para la carrera, que no es de Córdoba, quiere ver todo lo que pueda. Ahí es donde se pone difícil porque, bueno, debe salir de una etapa y meterse en otra y también priorizar el descanso, ¿no? Ya el físico no nos da para pasar la noche en la montaña y tomando y demás. Bueno, el que viene a ver la carrera lo quiere ver y, bueno. Recuerdo del rally debe tener 10 millones y anécdotas otros 10 millones, pero vamos a enfocarnos en lo que viene, que es Chile. Sí, como decimos, muchas anécdotas, muchas cosas muy, muy lindas, algo que disfruto mucho de hacer. Y bueno, ahora con esta posibilidad de hacer en rally de Biobío en Chile, por suerte con muy buena convocatoria, hay mucha gente interesada en poder ir a ver la carrera, sobre todo después de la pandemia, es la primera vez que viene para Sudamérica el rally, entonces hay como muchas ganas contenidas de poder ver de nuevo los autos expos y sobre todo de reencontrarse, ¿no? Yo hablo en las redes de la posibilidad de reencontrarnos, gente con la que he hecho amistad, que es primero fue... Eso te iba a preguntar. ¿De qué pico máximo llegaste a tener cuántas personas? Bueno, acá en Argentina estuvimos 140. ¿Y gente que repite año a año? Y gracias a Dios, lo más reconfortante para nosotros es que la gente nos vuelve a elegir. Por eso de que el cliente que vuelve, porque algo le gustó. Sí, es masoquista, pues le gusta. A los bifes, el rally de Chile, ¿qué le ofrece por el cliente? Bueno, yo le pido a la gente que llegue el miércoles para poder estar temprano el jueves en el shakedown, que creo que es una de las cosas más lindas que tiene el rally. Ya después del shakedown tenemos un almuerzo bienvenida para todos, que es comida bien regado y demás. Nos vamos después al parque de servicio, a recorrer la calle interna del parque. Y ya después, lo que es viernes, sábado y domingo, elegimos un tramo de cada etapa, lo vemos dos veces, con comida y bebida también en el servicio intermedio que hay. Y bueno, todas las noches tienen un alojamiento, se lo buscan en el aeropuerto y se lo llevan al aeropuerto una vez que termina el tour el día lunes. Ahí pasaba la palabra de Lucas Oyola. Ya Mariano Ramírez está haciendo cuentas, a ver si, pero me parece que no llegamos este año. Esta vez no, pero podemos ahorrar, ojalá que venga acá el año que viene, pero si no podemos ahorrar e intentar ir el año que viene. Yo les cuento. A ver. Tour al Rally de Chile, ustedes tienen que pagar el viaje, ¿no? El aéreo hasta llegar a Concepción. Nos van a buscar al aeropuerto, transfer al hotel, alojamiento las cuatro noches, shakedown con almuerzo, todos los días, cada etapa, un tramo, pero las dos pasadas lo ven, con una comida intermedia, y el lunes transfer al aeropuerto. Todo eso, $950. ¿Cómo lo ven?
No, me parece que está bien por el servicio. Sí, me parece que es acorde. Sí, me parece que sí. Que nosotros estemos mal con el dono, claro, somos mal con papá. Exactamente. Claro. Ahí cuando lo pensamos de esa manera... Sí, sí. El que convierte no se divierte. Claro. Conozco cuánto estará el vuelo para ir, pero me parece un precio relativamente accesible, sí. Bueno, pero el vuelo se puede por ahí con alguna tarjeta. Hay todavía algunas tarjetas que permiten con promociones especiales cuantificarlo. Pero bueno, una linda alternativa. A ver, el que ya lo tenía planeado, ya hoy por hoy ya lo tiene todo, sí, armadito. Sí, sí, va. Sobre todo porque hoy está muy complicado incluso cruzar en auto a, ajá, Chile por las condiciones climáticas. En el Cristo Redentor, en el paso más conocido, está muy complicado por cuestiones climáticas. Así como en una buena alternativa para disfrutar del Campeonato del Mundo de Rally, como dice Mariano, esperemos que el año que viene o en los próximos sucesivos ya lo tengamos de vuelta en nuestro país y en nuestra provincia de Córdoba. Tenemos que dejar el rally pasar a la pista porque se presenta el TC2000 y sus teloneras en un autódromo TCista, ¿vale? ¿No? Es decir, 9 de julio. Hace mucho que la categoría no hiciste este trazado. 26 años. 26 años pasaron desde la última vez, en 1997, que fue el TC2000 a 9 de julio. Y encontré por ahí, me pasó Laura en la semana, un tuit de Juan Pablo Trotsky con algunos detalles para tener en cuenta. En aquel momento estaba el 1-1. Eso ya lo sabemos todos. Miren cómo han cambiado las cosas. Volta a correr con rayas. Claro. Claro. Damon Hill era campeón de Fórmula 1. River y Boca tenían 2 Libertadores. Pero ahora más vinculado al automovilismo. Lionel Pernía todavía jugaba al fútbol. No se había subido a los autos de carrera. Facundo Arduzzo tenía 9 años y Nacho Montenegro ni siquiera había nacido. Claro, Nacho, claro, Montenegro, claro. Jorquito Barrio tampoco. Y usted era muy joven, yo tenía un año. ¿Era el 1-1? El 1-1. Sí. Yo cobraba 5.000 pesos, o sea que cobraba $5.000. Un sueldazo. Qué época. Qué época. ¿Cómo han cambiado? Bueno, un campeonato que lo tiene como líder justamente a Lionel Pernía con 244 puntos tras 5 victorias que consiguió este año. Escoltado por Franco Vivia con 191 y tercero está Santero de Toyota con 171. Puntos. En el TC2000 Series, el que lidera es el cordobés de Jesús María, Mateo Polakovic, con 2 victorias y 223 puntos, seguido de Matías Capurro y Tiago Pernía, mientras que en la Fórmula Nacional el líder es Nicolás Suárez, el pampeano que está viviendo acá en Córdoba, 354 puntos para él, 20 más que Emiliano Stang, su escolta. Interesante lo que puede ocurrir este fin de semana. Hay que ver cómo se presentan estos autos totalmente diferentes a lo que ocurrió por aquel 1997. Cómo se encuentra con este circuito que, a priori, cuando fue el Top Race a principios de año, no estaba en óptimas condiciones. No, recordemos que ha sido restaurado, un circuito, sí, que estuvo abandonado por muchos años, que ha sido escenario de grandes carreras del turismo carretera, sí, con una zona muy TCista. Es, sí, es un trazado y una zona muy TCista, así que me gusta ver qué impacto va a generar el TC2000. Creo que sigue la gente del Grupo Tango con esta tendencia que venimos marcando nosotros hace varias carreras de TC2000, que buscan ir a plazas que son fuertes para el automovilismo en general, incluso plazas que son más bien TCistas, pero que hace mucho que no se usan. Lo está haciendo con Río Cuarto, San Jorge, ahora tenemos 9 de julio. El sábado, 2 y cuarto de la tarde, vamos a tener la clasificación, luego de, por supuesto, 3 entrenamientos que va a haber en la mañana del sábado. El domingo, 11 y media de la mañana, la final 1 de 25 minutos más una vuelta, y a las 12 y 50 la final 2 con grilla extendida, porque también va a estar el TC2000 Series, también de 25 minutos más una vuelta. Bueno, en el 97 las carreras eran por vuelta y no por minuto. Exacto. Claro, ¿no? a lo que podríamos volver. Sí, otra diferencia. Vamos, basta, stop inventing. Dije, claro. Diría Carlos Sainz. Inventos, por favor. Es verdad, estaría bueno volver a... Me parece un partido de fútbol. Este. Claro, exactamente. Y las especulaciones, además, con el tiempo, con ingreso el auto de seguridad, que se retrasan para poder llegar... Bueno, todo este tipo de... Echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Veremos qué sucede con esta nueva fecha del TC2000. Y ahora es momento de una pausa en Rally Más Automovilismo. Los dejamos con Córdoba y su industria del turismo. El turismo es la industria que más empleo genera mientras más gente descansa. En Córdoba, el turismo es producción, es empleo, es mejor calidad de vida para los que invierten, para los que trabajan y para los que disfrutan. El turismo crea puestos de trabajo, construye caminos, transporta energía y conectividad, crea comunidad, capacita, proyecta y emprende. Nos enorgullece que el país nos elija para descansar y como muestra de que con esfuerzo y creatividad todo es posible. Ese es el camino. Elegí Córdoba. Restless eyes, eagles
Yo creí en mi talento. Ahora llegó el momento que demuestres el tuyo. En Córdoba, incorporar a la salud nuevo equipamiento vale. Miles de familias de toda la provincia acceden a prácticas de alta complejidad en los hospitales públicos. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS. Seguros para cambiar. En AGEC abrimos un centro multidisciplinario de atención psicológica con diversos abordajes. Hologramas. Belgrano 66. Gestión Pablo Chacón. Larga 50, izquierda a fondo. Sigue el interminable debate. ¿Qué es más exigente? ¿La montaña o la llanura? Y solo derecha a fondo, larga con fe. Viví tu propia experiencia. 23 y 24 de septiembre, Rally Cordobés en Laguna Larga. Y sube con suave izquierda a fondo. Y sube poco por izquierda. No te dejes llevar por las apariencias. Izquierda a fondo por dentro. 23 y 24 de septiembre, Rally Cordobés en Laguna Larga. Dos días a pura pasión. Dos días a puro rally. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano, que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas, que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio, calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivia la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil cápsulas, alivio desde lo profundo. Silvia, ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría dermicina? Sí, y este 2 en 1 le vendría muy bien. ¿Te cortaste? A dermicina. La vitamina A de su fórmula regenera la piel. Y mira esa paspadura, pobrecito. El óxido de zinc calma la irritación y el ardor. Y ojo con el fuego, pero si ya te quemaste... Adermicina, porque tiene ácido bórico y benzocaína para desinfectar y anestesiar el dolor. Adermicina es una pinturita. Si tu piel hablara, pediría Adermicina. Evacopa sí o Evacopa no. Esa es la cuestión. Sí, porque Evacopa retiene hasta 5 veces más que un tampón. Sí, porque como dura hasta 10 años, dejas de generar residuos. Sí, porque no gasté nunca más en toallitas. Sí, porque este mes la conseguís con un 50% de descuento. Este mes, Evacopa sí, 50% off. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones. Con ácido hialurónico y vitaminas esenciales, ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón Adermicina versus un jabón común. Está bueno esto. Tiene como relieve acá. Me quedó súper lisito. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. Mirá,
dos en uno. Bien, chicos, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. Ah. Hola. ¿Pueden el jabón, Probá los nuevos jabones de limpieza facial Adermicina. Prepárate. Gran Hermano, en diciembre, por Telefe. Segundo bloque en Rally más automovilismo, lo abrimos como siempre con Lobo Race. Lobo Race, bolsos para accesorios de competición, la mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y ahora es momento de la segunda entrega del Volteando con Volta y Tórtolo con Santiago García, este exitoso copiloto campeón 2021 del Rally Argentino junto a Alejandro Cancio. En la nota sigue comentándonos lo que ha sido su carrera deportiva, o vuelve a tocar el tema del retiro y no sabe cuántos títulos ganó. ¿Cuántos campeonatos tenés? Mira, José, no es que no lo sé porque tengo muchos. No lo sé porque nunca le di importancia, pero no creo que más de 4 o 5. No sé, cordobeses porque sí. Porque con Gabriel, con Ligato. Gabriel, con Ligato corrí poco, corrí 3 o 4 carreras porque Rubencito, no sé con quién estaba corriendo, fui yo. Otro García, de hecho, sí, otro García. Otro gran amigo también. Y después, con Omar y yo me estuvimos cerca, pero bueno, salimos campeones cordobeses, pero argentino debo tener 3 o 4, no creo que más. Con Gabriel 2. Claro. Uno con el Ale ahora en 2021, me parece. Y no sé si tengo algo más. Pero... Con el Skoda. Con el Skoda. ¿Y con Cancio, con el Grupo N? Sí, también, bueno, ¿también? Con el Grupo N, pero no campeones, subcampeones. Ah. Sí, campeones argentinos, te acordás de la Copa Lai, qué sé yo, claro. Eso sí, seguro, con Luciano, sí. con John y todo eso, pero de la grande, digamos, de la... No son pocos. Además que yo veo cómo ha ido cambiando todo, que Santi es de la misma época mía en la cual es, nosotros todo el año corríamos con un solo piloto. Sí. No era, y ahora que está bárbaro, yo los entiendo, pero corren el chileno con un piloto, el boliviano con otro piloto, el argentino con otro, corren el provincial. Yo a veces que los veo en las carreras y digo, ¿en qué momento se van de un lado a otro? Y no solamente no solamente eso, sino que yo siempre tuve oportunidad de correr varios campeonatos. Si he corrido más de dos campeonatos, ha sido con el mismo piloto. Con el mismo. Yo como soy de los viejos, como vos decías también, viste, corren en un lugar con una hoja. Claro. Con un piloto y con un auto. Van al otro lugar con otra hoja, con otro piloto, con otro nivel de auto, a otro lugar con otro. No sé. Si eso sirve en realidad, claro. Sirve para hacer plata, sí, olvídate. Pero no sé si vos sos tan efectivo cambiando tanto de hoja, de auto, de personalidad. Vos no tenés la misma conexión, para mí, alguno se va a reír, para mí no tenés la misma conexión arriba de un auto, si vos corres todo el año con un solo tipo que lo conoces, lo mira y sabe que quiere comer. A la mañana se levanta, te dicen buen día, vos ya sabes. Ya le ve la carita. Ya sabes que ese día va a ser bueno o malo. Sí, claro. Con este no hablo. No sé si son tan capaces, o sea, capaz que sean mucho más capaces que nosotros y pueden adaptarse a 3 pilotos diferentes, 3 autos diferentes, 3 hojas diferentes y ser efectivos como deben ser. Nosotros, yo por lo menos fui de la idea de siempre apuntar a correr con un piloto y dedicarle 100% todo el año a ese piloto. No me arrepiento, por supuesto, de haberlo hecho, porque podría haber tenido oportunidad de correr con otros pilotos para ver si podía ganar un poco más de plata, qué sé yo, pero
me interesó siempre tratar de hacerlo bien. Y bueno, acá estamos. Pasaron 39 años y todavía estamos viendo si dejamos o no dejamos. Bueno, ¿qué tema? ¿Qué tema trajo el Santi García, así eh? Así es. Porque tiene toda la razón, José, ¿no? ¿Qué opinas vos? A ver, vos que sos de la escuela del Santi. Claro, lo que pasa es que yo tengo la misma escuela porque a mí me tocó solamente en un año correr con Luis Pérez Compana en el Federal y con Gabriel en el Nacional. Pero era la misma hoja y era el mismo equipo. Éramos siempre los mismos. Yo entiendo lo que dice Santi, debe ser muy difícil. Porque hay hojas que es del 1 al 5, otra que es del 5 al 1. Diferentes personalidades. Y autos. Así que debe me ser parece difícil, sobre pero... todo la personalidad, ¿no? Sobre todo el eso. El piloto, porque es una dupla, José. Sí, es un binomio. Sí, sí, sí. A ver, influye cómo te llevas, la relación que tenés, la tolerancia a los errores de tanto de un lado como del otro. De hecho, los grandes campeones que venimos viendo en estos últimos años de Rally Argentino, Rally Cordobés, son por lo general binomios, duplas que vienen trabajando hace mucho tiempo juntos, que trabajan, siempre corren el mismo piloto con el mismo navegante y están acostumbrados a trabajar juntos. Entonces se forma una hermandad en cierto sentido, José. Bueno, lo hemos visto con Javier Román, por ejemplo, contando la relación que tiene Martínez Cuncio y que no es casualidad cómo vienen transitando este rally argentino. Laura, ¿cuántos títulos tiene Santi Arce? Sí, estaba bien, ¿eh? Tiene 5 títulos nacionales. Tiene el A8 y el absoluto de 2001 y 2002 con Gabriel Reyes, como bien los decía. Tiene el 2004 N Light con Luciano Bernardi. Tiene el 2006 N4 Light con Omar Yoma. Y el 2021 con Alejandro Cancio ya en la categoría mayor en la R5. Qué piloto, Omar Yoma, José, ¿eh? Sí, la verdad. Y se retiró re joven. Se retiró muy joven, ¿no? Otro que cortaba boletos. Sí, ese era bueno, ¿eh? Venía colgado siempre. Bueno, ¿va a haber otra entrega con el Santi? Calculo que sí, hay más, pero bueno. Hay más, oye, depende de los horarios. Habla un poquito más de su retiro, de esta afección que él tiene en la zona lumbar y que está ahí decidiendo si sigue un poquito más o no. Y de esta manera es momento de presentar las noticias en nuestro programa con nuestro Spring. Este fin de semana, las 6 divisiones de Capicor se presentarán en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto con una extensa programación, ya que 3 categorías cumplirán fecha doble. El Turismo Clase 3, la Monomarca 1.4 y la Clase A Cordobesa disputarán 2 finales el fin de semana, cumpliendo el sábado con entrenamientos, clasificación y finales que serán válidas por la 5ª fecha. El resto de las categorías tendrá 2 tandas de entrenamientos libres y la primera de las sesiones de clasificación. El domingo habrá entrenamientos a partir de las 8:10 para luego dar comienzo a las clasificaciones, series y las competencias finales de la 6ª fecha a las 3:40 en este orden. Monomarca 1.4, Turismo Promocional, Fórmula 3 Cordobesa, Turismo Cordobés Histórico, Clase A y Turismo Clase 3. Entrada general es gratuita. Agustín Canapino cierra su año como rookie en Laguna Seca. Este domingo el argentino Agustín Canapino finaliza su primera temporada de la serie IndyCar de los Estados Unidos corriendo en el circuito de Laguna Seca. Este viernes ya tuvo lugar la primera práctica y mañana habrá una segunda a las 14 y la clasificación desde las 18 horas. El domingo el warm-up está previsto a las 13 y la carrera a las 15:30 hora argentina sobre 95 vueltas. Luego de la competencia, Canapino volverá al país para competir en las últimas 5 fechas del turismo de carretera con el Chevrolet preparado por el JP Carrera. También se menciona que el piloto de Arrecifes podría estar en alguna fecha del TC Pickup mientras aguarda novedades sobre su futuro para 2024 en los Estados Unidos. Y nos vamos a la tierra porque Rally Cordobés informó que se encuentra abierto el registro de inscripciones para el Rally de Laguna Larga a disputarse los días sábado 23 y domingo 24 de septiembre. Será la edición número 22 de esta tradicional competencia del Llano, convirtiéndose así en una de las sedes más visitadas de la historia del Campeonato Provincial de Rally. Recordamos que en la actual temporada la media de participación ha superado el 100 de inscriptos en los 6 eventos completados, por lo que hay buenas expectativas de alcanzar una cifra similar para esta competencia. Las categorías del Mouras y Pickups aceleran en La Plata.
El TC Mouras y el TC Pista Mouras compiten este fin de semana en el Autódromo de La Plata por la 13ª fecha de su certamen junto a las categorías de las pick-ups que disputan su novena cita. La actividad ya comenzó el viernes y continuará mañana con tandas de entrenamientos y clasificación, mientras que el domingo la final del TC Pista Mouras está prevista a las 12:05 y la del TC Mouras a las 13:10. En lo que respecta al TC Pista Pick-up, la final será a las 12:40, mientras que la carrera del TC Pickup será a las 13:45. Jorge Barrio y Jeremías Cialchi encabezan la Copa de Oro del TC Mouras, mientras Gastón Llanza y Faustino Cifre la de plata del TC Pista Mouras. Diego Ciantini, Juan Pablo Giannini y Mariano Werner son punteros en la Copa del TC Pickup, mientras son líderes el del campeonato del TC Pista Pickup, Elio Craparo y Lucio Calvani. Y falta cada vez menos para la presentación del Rally Argentino en Reconquista con el Rally del Jauquén y Gas. Ahora del Mundial de Resistencia, porque la categoría donde compite Pechito López llega a Japón, Mariano. Así es, con las 6 horas de Fuji que se van a disputar este fin de semana. Y Toyota fue en Monza, Torazo en rodeo ajeno, y Ferrari quiere lo propio ahora, claro, en Japón. Vendetta. Claro, quiere la venganza, porque recordemos que Toyota se quedó con la victoria en Monza y ahora Ferrari no la va a tener fácil, porque Toyota, por una cuestión de honor, en casa quiere ganar y tiene posibilidades de ser campeón. Bueno, pero Ferrari ganó el más, que es la importante. Lo importante era eso. Pero tiene chances, ¿eh? Es verdad. Toyota tiene una primera, aunque remota, oportunidad de cerrar el título mundial de pilotos ya este fin de semana, aunque lo más probable, lo más factible es que logre sí el de marcas, que va a ser uno de los grandes objetivos, sin dudas, de los nipones para esta carrera. Harley, Hirakawa y Wemi a bordo del Toyota GR010 híbrido número 8 cuentan con 23 puntos de ventaja sobre el número 7, el Toyota de Pechito López, que corre junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi. De hecho, el 7 lleva 3 victorias por una del 8. La Ferrari número 51, la ganadora de Le Mans, que hacíamos recién, de Giovinazzi, Pierguidi y Calado, tienen los mismos puntos que el Toyota de Pechito y, por tanto, también tiene posibilidades matemáticas para pelear por el título, pero parece todo complicado y que está todo casi en manos de Harley, Hirakawa y Wemi. Veremos qué sucede. Lo cierto es que parece casi cerrado el campeonato de marcas para los nipones. No se espera además que el clima sea un factor que pueda afectar la carrera, porque estas 6 horas se disputan en un mes antes de lo habitual, por lo que se estima que no va a haber precipitaciones. No, a ver, tifones, ciclones, nada de eso, vemos en Japón cuando van a formar. Y esperemos que no haya esto, que fue un pedido de que cambiaran posiciones el año pasado, ¿no? Exactamente, veremos si las órdenes de equipo juegan o no. Además, el campeonato parece ahora más abierto porque tenemos otros fabricantes más cerca de Ferrari y Toyota desde Le Mans, Peugeot además de Cadillac y Porsche, que alineará 4 unidades en Japón. Eso sí, Toyota debe ser considerado el máximo favorito al triunfo, lo venimos diciendo. Tiene 152 puntos contra 126 de Ferrari y 72 de Cadillac. El fabricante japonés ha ganado las últimas 5 ediciones de las 6 horas de Fuji. Eso sí, este año la competencia a la que tendrá que enfrentarse va a ser más numerosa y más potente que nunca. Por tratarse de Japón, los horarios de las instancias más importantes de la prueba son en la noche o en la madrugada argentina. La clasificación en un ratito, 3:30 de la madrugada para aquellos que tengan insomnio. Y la carrera también hoy sábado a partir de la hora 23 de Argentina. Recordemos que corre Pechito López, pero que también va a estar presente Esteban Guerrieri. El Nicolás Barrone va a estar corriendo en la categoría LMGTA. Guerrieri, por supuesto, con los Hypercar. Y Luis Pérez Compact también, en la misma categoría. Todos los argentinos presentes en Japón. Y ya llegando al final de nuestro programa, es momento de presentar la agenda tuerca para este fin de semana. 5ª fecha de Capicor en el Autódromo de Río Cuarto. Compiten en la clase 3, el Turismo Cordobés Histórico, la clase A, la Fórmula 3 Cordobesa, la Monomarca 1.4 y el Turismo Promocional.
Novena fecha del TC2000 y el TC2000 Series junto a la Fórmula Nacional en el Autódromo de 9 de Julio. Segunda fecha de Endurance de la Copa Porsche Brasil en el Autódromo de Termas de Río Hondo. Compiten Nelson Piquet Jr. y Rubens Barrichello. Décimo tercera fecha del TC Mouras y TC Pista Mouras. Y novena del TC Pickup y TC Pista Pickup en el Autódromo de La Plata. Décima fecha del Campeonato del Mundo de Rally, la edición número 70 del Rally de Acrópolis en Grecia. Sexta fecha del Mundial de Endurance, las 6 horas de Fuji en Japón. Compiten José María Pechito López, Esteban Guerrieri, Nicolás Barrone y Luis Pérez Compán. Decimoséptima fecha y última de la serie IndyCar en el circuito de Laguna Seca, compite Agustín Carapino. Y la trigésima fecha, ya la segunda del playoff de la NASCAR Cup Series en Kansas Speedway. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa, pero aprovechamos para saludar a José María Volta, que se va de vacaciones nuevamente. No, me voy a correr. Nos vamos a hacer el Rally Classic de Rally Raid, es en Marruecos, que es una carrera preparatoria para el Dakar. El Dakar Classic. Así que bueno, vamos a aprender un poco, es un sistema nuevo. Vamos a ver qué tal nos va, pero por lo menos una linda opción como para no llegar crudos a correr el Dakar. ¿Usan el mismo roadbook que van a usar en el Dakar? Sí, en este caso es roadbook de papel, no es el de tablet. Digital. Pero porque tengo una tablet que va con un sistema que es el de la regularidad. Yo después voy a mandar fotos y voy a... Imágenes, por supuesto, voy a mandar un video porque tengo adelante, no sé, con todo... Me voy a electrocutar. El hombre de los cables. Sí. Es tocar, es una cosa de loco. Bueno, llegue cargador, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, feliz viaje, lo esperamos la vuelta. Muchas gracias. Traiga alfajores. Sí, vamos a traer alfajores de camello. Y la copa, tiene que traer la copa, como siempre. Bueno, y de esta manera le deseamos todo el éxito a nuestro compañero José María, que se va ya preparándose para el Dakar Classic, que lo vamos a tener allí, compitiendo en Arabia Saudita, pero bueno, previo paso por Marruecos. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles por la compañía y será hasta el próximo lunes en la pantalla de Telefe. ¡Chau, chau! I'm a racing car, passing by.